Bueno, pero una cosa es curioso. Desde crío yo oí que el incendio de San Sebastián lo habían hecho los franceses. Y yo no sé, todavía pueden aquí haber personas que no tienen una idea definida, pero siempre habíamos oído que habían incendiado los franceses. Luego poco a poco entró la cultura y he visto ahora mismo, antes de venir, y todavía no me lo creía. Han habido varios libros importantes últimamente, uno de Luis Murugarren que titula El incendio de San Sebastián. Y lo incendiaron, y otra vez ya estamos con el título falso, porque si no, a ver, lo incendiaron ingleses y portugueses, incendiaron San Sebastián. Ingleses y portugueses. También tiene escrito Fermín Chaveguren, que es pariente de otro libro, y otra vez dice ingleses y portugueses son los que incendiaron San Sebastián y, lo, y las barbaridades que hicieron los ingleses y los portugueses. Y luego todos ellos citan, por ejemplo, cuando empezó el incendio de San Sebastián, cuando iba a ocurrir el incendio, pues hubo un intento de tomarlo el 25 de agosto, de hacer la operación el 25 de julio. El 25 de julio. Fracasaron porque las fuerzas interiores francesas unidos a lo que estuviera dentro, que serían los tierras, yo no sé qué aquí tendría porque no está definido. O sea, los franceses salieron y el 25 de julio vencieron a los que venían a invadir. Entonces, varios prisioneros, cogieron prisioneros en Astigarraga, varios portugueses, y contaron, y dice el acta, y habiéndoles tratado, se sale, quiere decir que no los torturaron para confesar lo que confesaron, y habiéndoles tratado con mucho cariño a los soldados, metidos en sábanas blancas, y les dimos chocolate, y no sé cuántas cosas, porque venían muy hambrientos, y confesaron que tenían la decisión, la consigna dada por el general Castaños, de que una vez tomada la ciudad, pasaran a todos sus habitantes a cuchillo y incendiaran la ciudad. Bueno, la que se armó cuando confesaron esto fue que se escapa. En medio San Sebastián, pues puso pies en polvorosa. Pero resulta que los franceses iban a quedar y la misma gente, pues iban a quedar sin servicios de segunda clase o yo qué sé de qué. Lo cierto es que tuvieron que cerrar las puertas para que no se quedaran dentro solo los soldados, porque alguien les tenía que hacer la comida. Yo no sé cómo estaba organizada la sociedad. Lo cierto es que todo esto figura en acta. No están libros escritos, sino que es el acta. Tuvimos que cerrar la puerta y entonces muchos de los que se habían escapado consiguieron escapar y llegaron a pasar de San Juan. O sea, que aquí nada de que estamos hablando de San Sebastián, sino de entrar y llegaron a pasar de San Juan. Y desde pasar de San Juan le escribieron a Wellington, que estaba en Lesaca. Todo el mundo sabe que Wellington fue el que tomó el incendio, el que prendió el fuego. Es muy curioso, estaba en Lesaca. Y entonces le escribieron la carta diciéndole que habían oído que los prisioneros que habían hecho a los que habían hecho antes de tomar, habían confesado que de tomar la ciudad iban a pasar a cuchillo a todos sus habitantes y que iban a prender fuego a la ciudad. Que estaban aterrados en pasar de San Juan y que contestasen si era cierto o falso. Aquí tengo la carta. Este libro no es un libro de comentarios. Esto es curioso, cómo la mentira está organizada. Vamos a ver, el libro está firmado por Miguel Artola. Este es un donostiarra, y siendo, pues en sus inicios, me contaba uno cómo estuvo en mi casa. En mi casa, pues tanta gente conocida o desconocida había entrado, pues resulta que Miguel Artola estuvo en mi casa de Rentería. Entonces a este, en el 150 aniversario del incendio, se hace, por lo tanto, en 1963 era yo estudiante, y en Madrid me enteraba cómo en San Sebastián se había hecho un desfile de reconciliación. Y entonces vinieron tropas inglesas, portuguesas, españolas, e hicieron un enorme desfile por el bulevar. Y el ayuntamiento le encargó a Artola que hiciese una publicación con toda la documentación que había sobre el incendio. Toda esa documentación es este libro. O sea, esto no es un libro de comentarios. Por ejemplo, lo que yo leo aquí
es representación, la carta que mandaron, pasajes, 4 de agosto de 1813. O sea, el 24 de julio le hicieron los detenidos y el 4 de agosto estaban en disposición desde pasajes de escribirle a Wellington, que estaba en Lesaca, y en la carta les dice: los soldados ingleses y portugueses decían públicamente en los campamentos y caseríos en que estaban alojados que si entraban por asalto en San Sebastián pasarían a cuchillo a todos los habitantes y arrasarían la ciudad. Les hace temer que al tiempo del asalto peligren las vidas de los habitantes. Escrito pasajes el 4 de agosto y firmaron 21 vecinos. O sea, fijaos, trae aquí la contestación que les mandó Wellington. Wellington les contesta el mariscal Álava, tenía de lugar teniente al mariscal Álava. Este es curiosísimo, ¿no? Cómo estamos organizados, porque este era el lugar teniente del general Wellington, que es el que lleva la operación a cabo. El general Álava también. No sé cómo tenemos organizado en nuestra sociedad, que lo mismo que en San Sebastián, el canario último que hizo todo lo que está pasando hoy en día, causante, es el Cánovas del Castillo y el edificio que está construido por el Orza entre la brecha y esto se llama Espacio Cánovas. O sea, y todo el fuego que tenemos hoy en día está hecho por Cánovas, también le dedicamos una calle, y en Vitoria, General Álava, por muy valiente, le tenían dedicada una enorme avenida y un gran hotel, y es este el que les contesta a los de pasajes. Que hagan el favor de no molestarle a Wellington, les contesta, diciendo, hacen caso, que a vuestras señorías hagan el favor de no hacer caso de hablillas y de dichos de gente que no tienen ni influjo alguno con quien puede tenerlo. Es decir, que cómo hacen caso a hablillas de gentes que no tienen poder. Quiere decir, o sea, los soldados decían que de tomar iban a pasar a cuchillo a todo Cristo. Y el otro les contesta, que cómo les pueden contestar eso, gente que no tiene, gente que no tiene poder. Pero es que va a venir Wellington y el general Álava y el general, el Graham, que es el que hará, a prender fuego por todos y a pasar a cuchillo a todos y cada uno. O sea, ¿qué están diciendo? ¿Son gilipollas o qué pasa? Porque el lenguaje es este, ¿no? Solo falta que usar, como el de ayer, esto es un experimento, pero voy a decir, no, no, hay que usar el lenguaje que le acomoda a todo esto. Bueno, lo cierto es que como habían sido retirados, no había que hacer caso a gente, a las ardillas de gente sin poder, y entonces se quedó la gente donde estuviera. Las puertas se quedaron cerradas y la gente que estaba allí, por fin, tuvieron que salir de sus escondrijos. Pues Wellington, que estaba en Lesaca, es curioso. Es curioso la operación como está montada. Porque lo que manda, a ver, aquí está el acta, borrador del manifiesto, es curiosísimo. Aquí está el borrador del manifiesto escrito el 7 de enero del 14, o sea, termina diciembre del 13 y estando todo ya hecho y masacrado, el 7 de enero del 14, entre muchos ciudadanos, hacen un escrito que está aquí. Y entonces dice el escrito, dice que este ataque se dice, el de julio de agosto, escriben ellos, se dice fue prematuro, pero muy considerado para atribuir a los habitantes de San Sebastián de que habían tomado partido con los franceses, es decir, los potajes que le darían a los soldados, para con este y otros pretextos que hundieron cometiesen los excesos cometidos y premeditados de muy allá, como lo aseguraban los mismos ingleses y portugueses, de que San Sebastián había de ser arrasada y muertos todos sus habitantes, y así lo tenía mandado el señor Castaños. Consigna del general Castaños. ¿Y dónde estaba el general Castaños? Pues me he tenido que ojear o leer. Hay una historia de la Guerra de la Independencia escrita por un donostiarra que era general muy intelectual y presidente de la Real Academia de la Historia, y es Gómez Arteche. En el barrio de Brosa hay calle de Gómez Arteche. Ese es el historiador, y entonces se cuenta, tiene pues 10 volúmenes así sobre la Guerra de la Independencia. Yo he ido Gerardo siguiendo a Castaños a ver dónde anda, ¿verdad? Y entonces, como hicieron verdaderas barbaridades, cuando por ejemplo entraron, no había quien pudiera con los ejércitos de Napoleón, y entonces tuvieron que hacer los aliados. Y los aliados fue que Inglaterra se sumó. O sea, la primera batalla que ganó alguien a Napoleón fue este Castaños, si sabéis. Castaños en la batalla de Bailén en Jaén, pues ganó a Napoleón y fue la primera batalla, con lo cual Castaños se endiosó
y entonces pudieron ver que se podían aliar con España. Entonces los ingleses mandaron al general Wellington con tropas inglesas que entraron por Lisboa, se les sumaron los portugueses, ahí están los portugueses, y entraron desde allí en España, y la primera ciudad que vencieron fue la ciudad de Ciudad Rodrigo. De forma que el general Wellington llevó todo el tiempo, cuando viene para allí, siempre es el duque de Ciudad Rodrigo. Hicieron tal matanza, pero la que suele ser en general cuando se toma una ciudad enemiga, ese, pues los soldados se desmadran, y lo de Ciudad Rodrigo fue una masacre tremenda, excesiva para haber tomado la ciudad y ya está. Fue muy difícil la toma y luego hicieron una verdadera masacre. Y entonces estaban reunidas en Cádiz las Cortes, que se iba a hacer la primera constitución, la que llaman primera constitución, porque todos le llaman la primera, resulta que es la segunda, porque la primera se hizo en Bayona. La primera constitución de España se hizo en Bayona. Ese es el primer paso de lo que voy a decir, que parece, cuando se estudia a fondo, que toda la revolución francesa está hecha por vascos. Por lo menos la primera constitución de España, ya decimos, ya adelanto que fue hecha en Bayona, la de España. Entonces, pues, a ver, el general Castaños había tomado Bayona, entonces se le sumaron todos, se le sumaron y empezó la guerra. Entonces a Castaños se le suplió, porque dice el general Arteche, a lo largo de ello, como aquejaba gota, yo como psiquiatra sé, por si alguno sufre de gota, que es de origen psíquico, se suele decir de comer espárragos y interiores de pollos, y, pero no es así, debe ser la gota, el ácido único, más por cuestión de carácter, de personalidad, y entonces aparece que Castaños es un hombre de una mala leche tremenda. Lo cierto es que ganó la batalla de Bailén, y entonces cuando la toma de Ciudad Rodrigo, estaban reunidas las Cortes de Cádiz, ahí me perdió, estaban reunidas las Cortes de Cádiz, y entonces se quedaban espantadas las Cortes de que tuvieran que hacerle un honor con la matanza de sobra que había hecho, y dudaron sin darle el título, pero le dieron el título de Ciudad Rodrigo, discutiendo en las Cortes de Cádiz de que había sido una pasada, a continuación tomaron Badajoz, y hubo otra masacre en exceso. Entonces se veía que había una pasada tremenda de la guerra de la independencia, que los soldados, los ingleses, franceses y quien fuera, se pasaban. La toma de Toledo, de Badajoz, debió ser tremenda. Pero entonces se aproximaba la toma de San Sebastián. Y entonces vieron que San Sebastián, por razones que son tremendamente profundas y largas, pues había un miedo enorme en Cádiz, en las Cortes, de que si esto había ocurrido en Ciudad Rodrigo y había ocurrido en Badajoz, que no ocurriría en San Sebastián con lo que San Sebastián había hecho. De tal forma que salió una caballería desde Cádiz a detenerle al general Castaños. Y el general Castaños fue detenido. La caballería le cogió en Tolosa, después de haber tomado Tolosa. Entonces se llegó la caballería y al general Castaños le dice que está detenido. Que está detenido. Él no se lo creía, pero le mandaron a un sustituto, entonces cuando se lo creyó, al general Estévez, pues así, sí, cuando vio que venía sustituible, dijo que él se entregaba, pero que antes tenía que tener una conversación con el general Wellington, que estaba tomando Pamplona. Entonces, cuando vino de Pamplona a Tolosa, ¿sabes? En Tolosa, me estoy imaginando a Wellington viniendo por el puente de Navarra. En Tolosa, el puente que era para Pamplona, ¿verdad? Pues cuando llegó por allí, el general Wellington, dice el general Gómez Arteche, se reunieron los dos en secreto y nadie sabe lo que allí hablaron. Es curioso, Gómez Arteche, ¿verdad? Los hechos lo confirmarán, porque entonces el general Castaños, que era de Portugalete, es curiosísimo, ¿verdad? La revolución francesa y la contrarrevolución está hecha todo por vascos. Se llamaba Castaños Garagorri. El segundo apellido era de Portugalete. Le dieron luego el título de marqués de Portugalete. Así es todo de blanco oscuro todo. Entonces, pues el general Castaños se entregó y se fue el camino de Portugalete. Y entonces el general que le sustituyó, junto con Wellington, llegaron a San Sebastián. Llegaron, claro. ¿Y entonces qué ocurre?
¿Qué consigna traían? Es curioso, ¿verdad? Porque una operación que fracasa el 25 de agosto y el 25 de julio que fracasa, es curioso cómo está montado el tinglado. Wellington y Castaños tuvieron una conversación secreta. A ver cómo es esa conversación. Entonces Wellington se va a Lesaca. Y las tropas mandadas por un general de segundo orden que nada pinta, que es el general Graja, se hospeda en el caserío de Ayete, que le llaman así, casería de Ayete, que era muy grande, eran dos casas pegadas, se hospeda ahí y fracasan. Claro, de haber sido tomada la ciudad hubiese sido como en Ciudad Rodrigo y en Badajoz, las tropas desmadradas hicieron las de Caín. Pero como fracasaron, tuvo que salir de su agujero. Si fuera cierto como titulan los historiadores, Luis Murugarren, amigo mío que era, es su título, ingleses y portugueses incendian y destruyen San Sebastián y pasan a cuchillo, no titula así, pero pasaron a cuchillo a todos los habitantes, fue una cosa tremenda. Entonces, tenía que haber dicho Luis Murugarren quiénes bombardearon Guernica, los alemanes, y punto. Los alemanes, venidos como caídos del Dios mío. ¿Quién los trajo? ¿Quién los mandó? Los alemanes bombardearon Guernica. Estamos calumniando que fue Franco y el franquismo. Claro, pero la cosa no fue así. Fueron los alemanes. Pero aquí tuvo que salir Wellington y se demostró la consigna que habían dicho los portugueses, que de tomar la ciudad había que destruirla. Eso es lo que les había dicho allí en el patio de Tolosa, ¿no? Y cuando tomáis la ciudad, haced lo que, bueno, lo que os parezca, no, porque lo que se hizo es tremendo, porque entonces tomaron la ciudad y nada de prenderle fuego. O sea, fue algo indescriptible, mejor dicho, es descriptible. Una maraña de soldados que además dice, portugueses e ingleses dicen, eso es, los alemanes puros son los que bombardearon Guernica, no había ningún. Ninguno de Cádiz, ni vete, pues a ver cómo era aquello, ¿no? Todos purísimos alemanes, estos eran solo ingleses y portugueses. Si no es cierto, si se lee todo esto y aparecen españoles y vascos, vascos también, los que mandaban un tal que llevaba mi apellido, Gabriel Mendizábal. Este Gabriel Mendizábal, que no sabía nada de la consigna, cuando entraron por San Bartolomé, él decía a todos, a los Wellington y comparsa, les decía que si le dejaban a él, él que mandaba las tropas vascas, tomaría la ciudad de San Sebastián sin apenas un caído. Lo cogieron, lo retiraron a un rincón. No se sabe más del Gabriel Mendizábal y de las tropas vascas. Pero los españoles estaban allí unidos. Porque cuando empiezan a contar todo esto, habla los aliados. Los aliados, pero los aliados eran ingleses, portugueses y españoles, bajo las órdenes de Franco. ¿Quién era Franco? El general Castaño, que no estaba. Pero Wellington tuvo que salir del agujero y dirigió la operación. Y detrás de Wellington, ¿quién estaba? Se suele decir Godoy, que era el ministro de Fernando VII. Godoy, en resumidas cuentas, ¿quién? España. Un individuo encarna un espíritu. Yo soy un individuo, me parece que estoy encarnando el espíritu de bastante gente, y si no, me tirarían piedras. Un individuo encarna a alguien, y así se hace lo que ocurre. Lo cierto es que es indescriptible, pero os podéis imaginar toda una masa. Lo primero que ocurrió fue que había mucha gente dentro de San Sebastián que estaba deseando de que llegaran los liberadores, porque había mucha gente no revolucionaria, no partidaria de la revolución. Lo cierto es que en San Sebastián y el País Vasco y Navarra estaban muy partidarios de la revolución. Y esto es la enorme causa, que esto es lo que es interminable de contar. Porque si se ve que en San Sebastián estaban esperando que llegasen los liberadores, ya está, ¿no? Los arreglos de liberación. Los liberadores, el primero que salió fue un cura que vivía. A ver, San Sebastián entonces era. San Sebastián era entonces todo el bulevar, estaba una muralla. Y entonces, más o menos delante de San Jerónimo, estaba la puerta de tierra que se llamaba la puerta principal. Aquello tiene un entrante en la esquina donde empiezan los arcos, los piedras, arcos que hay soportales, donde está la cafetería, el reloj y todo eso que tiene soportales. A la esquina sale así una tienda que se llama Juan de Baradé, y en el otro lado hay pastelería Oiarzun.
Entonces ese entrante, con las murallas un poco atrasadas, formaban lo que se llamaba la Plaza Vieja. Eso era la Plaza Vieja, porque la Plaza Nueva era la Corte. Entonces en esa Plaza Vieja salió un cura a su balcón a felicitarles a las tropas. Cuando estaban y se acercó tanto desde allí, abrazándole, que de buenas a primeras le lanzaron un tiro y cayó el balcón y lo mataron. Fue el primer muerto, el cura que iba a favor de ellos. Entraron dentro y hicieron, bueno, imaginaos, pues toda una leones, tigres, panteras, lanzándose sobre todo el público, o sea, violando a todas las mujeres, matando a todos los jueces. Había otros que se habían vestido de... Porque luego se hizo, cuando se puso toda la paz, hubo un juicio tremendo, y entonces se prestó a que declarase todo el mundo, y todo el que tenía algo que decir, que tenía derecho a declarar. Entonces en este libro, y en el de Mulugarren, hay páginas y páginas con todas las declaraciones individuales. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Hay informes de dos páginas, de media página, etc. Y entonces cuentan todas las barbaridades a mí casi por haber. Entonces, pues por ejemplo, la matanza, una mujer es... Y mataron a todo Cristo que encontraban por la calle, ¿no? Uno estaba preparado con su traje, o sea, igual que el cura se había vestido de gala para recibir a los que venían de liberado. Y en cuanto le vieron así con pinta de ricacho, le agarraron, le arrancaron la corbata y la pechera, le sacaron el dinero, como tenía poco dinero, entre el bolsillo sería, pues le apretaron, lo masacraron y entraron dentro de su casa, le vaciaron toda, destruyeron toda la casa, lo declara él. En una casa, como en cualquier casa, en cualquier momento, en estos momentos aquí cerca puede haber una persona que se ha muerto y estaba una señora muerta y los que le rezaban, pues a la hija la violaron encima del cadáver de su madre, a un niño no sé lo que le hicieron encima de su madre, una mujer estuvo toda la noche gritando en la esquina de la calle Narita, no había forma de salir de las casas, bueno, invadía las casas, rompían todo, mataban, cortaban, etcétera, ¿no? O sea, una masacre furibunda. Por ejemplo, todos describen la de la chica que estuvo toda la noche gritando en la calle Narita y a la mañana cuando amaneció, alguien que declara, se asomó al balcón y le vio que estaba atada a una barnica y tenía, y de estas escenas se veían montones, una marioneta metida por sus genitales clavada en la barnica. Y así es como se pasó toda la noche gritando hasta que murió. Y escenas de esas, todos así, todos. Una vez que saquearon todo, mataron a todo Cristo, además, por la gracia de Dios, llovía torrencialmente, entonces hubieron dos sitios donde guardarse. Todavía estaba por descubrirse el alcantarillado, y entonces en lugar de alcantarillas, en las casas había lo que llamaban el pozo negro. En el suelo, pues un metro cúbico de tierra arrancado, a donde iban todas las cosas de los retretes. De los retretes, y al año, como si al año se vaciaba, o chupaba la tierra, o se vaciaban. Es muy curioso ver esto en detalle. Cuando se vaciaban, pasaba por todas las calles una cupela gigantesca que con una escalera y un embudo se vaciaban los pozos negros. Por allá se le ponía el tapón, pero ocurría que el tapón muchas veces se averiaba y entonces hay unos anuncios en el periódico diciendo que hagan el favor de poner el tapón bien porque luego dejan todas las calles manchadas con toda la mierda que se les escapa de la cupela. Hay alguna fotografía de la cupela en la que hay un grupito todavía antes de los alcantarillados. Y en Rentería hay una foto también antigua de una cupela gigantesca que la gente cree que es de barril de sidra y es de vaciar los pozos negros. Bueno, entonces, la historia de la cupela es así, y del vacío de los pozos negros. Entonces la gente que se salvó metiéndose en los pozos negros. Claro, cuando pasaba uno, se metían dentro y pudieron salvarse. Los que se salvaron en los pozos negros. Y otros, ocurrió que fue una noche de una lluvia torrencial tremenda. Y los soldados se reían y juergueaban, porque donde encontraban vino se emborrachaban todos. Y la cosa de Dios era horrible, porque con una lluvia de una tempestad de rayos y truenos, es increíble. La gente se escalaba y se subía a los tejados. Pero estaban en los tejados y con semejantes vientos y lluvias, desde los tejados caían al suelo, caían desde los cuatro pisos que tendrá o tres pisos que tenga, caían. El retrato que hacía uno de ellos era que con la hoguera se veía todas las calles llenas de muertos, gente cayéndose desde arriba. O sea, ¿os imagináis? Todo inimaginable, ¿verdad? A continuación, después de que hicieron todo eso y dejaron sin vida a todo Cristo,
porque la acusación de los franceses era tremenda, porque los franceses estaban en el castillo de arriba y no bajaban. Lo terrible es como describe que los soldados tienen una norma de que cuando es vencido un ejército, una toma de ciudad, pues a lo que se le coge con las armas en la mano, se le da la mano. Entonces, hay quien cuenta cómo a los soldados franceses que bajaban del castillo, pues imagínense por Santa María, porque bajaban del castillo, les estrechaban la mano, mientras a uno de los nuestros, al pueblo, estaban masacrando y haciendo todas esas barbaridades, y a los franceses les ayudaban, etc. Una vez de haber terminado de acribillar a todo Cristo, entonces los supervivientes de los tejados y de los pozos negros cuentan cómo en la calle Mayor y en muchas calles preparaban una especie de resina, de no sé qué sustancias muy infundibles, y entonces iban tirando de portal en portal y prendían fuego. O sea, fueron incendiando a costa portal por portal. Y eso lo cuentan muchos. Cómo vio cómo echaban de esto y luego se iluminaban los balcones de arriba y se iluminaban todas las casas. De forma que solo sobrevivieron porque todas las casas fueron quemadas, y muchos de ellos cuentan en detalle, porque San Sebastián, siendo una ciudad que vivía el capital general, la capitalidad era Tolosa, pero oficialmente, militarmente, era San Sebastián, desde los puntos de vista de la administración. Aquello era la residencia de la Diputación. Estaba muy, muy distinto de ahora organizar las cosas. Lo cierto es que en San Sebastián había multitud de residentes, como puede haber un ejemplo, el Fuenterrabía Viejo, ciudades estas que había muchos palacios de mucha categoría, y entonces los cortinones, todo como prendía el fuego, porque hay descripciones, pero de verdadero detalle. O sea, todos los palacios y todo fueron prendiendo fuego a todos los palacios. Todo lo valioso, cuentan los que pudieron acercarse a Aiete, cómo llegaban carros llenos de objetos robados dentro de todos los palacios. O sea, prendían fuego, pero robaban, y mucho de todo ello venía a pasar de San Juan. En pasar de San Juan cargaron barcos enteros de todo lo que robaron, todo lo que vaciaron de los palacios. En pasar de San Juan montaron en barcos y se lo llevaron a Inglaterra, donde, o sea, bueno, etc. Y entonces luego prendieron fuego a toda la ciudad y sobrevivieron. Bueno, las estatuas, todas las del interior deben ser nuevas, porque cuentan con las estatuas. Por lo menos San Vicente tiene pinta de ser el antiguo, el altar mayor de Santa María también, aunque seguramente están muy restaurados, pero lo cierto es que muchas estatuas interiores y tal cuentan como todas fueron descabezadas y rotas y etcétera, etcétera. Y entonces sobrevivió de todo a San Sebastián antiguo, pues el San Vicente, Santa Teresa que está detrás, las casas, pero no, porque hay un palacio que describe donde está la biblioteca del camino, que sube la cuesta esta del callejón del Sundi, que sube hacia San Telmo, ahí a la derecha, San Juan, o sea, hay un bar, ahí había un palacio, y describen todo cómo fue todo ello incendiado y todo, etcétera, ¿no? Y entonces sobrevivió también San Vicente, que tiene muchas paredes y cosas raras que seguramente son cosas de entonces, etcétera. Entonces, las casas que están ahí son las que se cuentan que sobrevivieron, las que están pegadas al monte. Todo el resto, todo quedó con una altura, que hay planos, yo los tengo, en un libro de estos tengo, un dibujo cuando se empezó a hacer la reconstrucción de San Sebastián, se levantaron planos del estado en que estaban, y entonces todo San Sebastián, las paredes quedaron a esta altura, más o menos todas así, y todo San Sebastián absolutamente deshecho. Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué? O sea, a San Sebastián especialmente. Claro, resulta que San Sebastián había cometido un pecado mortal, pero bueno. Y dice que la historia es pasado, como ha dicho antes aquí nuestro amigo. La historia es un presente permanente. La causa fue el poner en práctica lo que estamos manejando constantemente ahora, que San Sebastián manejó el derecho de autodeterminación. Así de sencillo y de simple. Supongo que es un tema de actualidad, ¿verdad? Está en el periódico todo el día. El derecho a autodeterminación, el derecho de decidir uno por cuenta propia. El derecho de decidir por cuenta propia en antropología se define la persona.